Carlos, hemos sentido hablar algo, hemos leído, hemos visto cada uno desde su propio itinerario, pero vamos a la cuestión, ¿no? ¿Qué es un sínodo? Bueno, un sínodo es una asamblea del pueblo de Dios que peregrina en una iglesia local. Una asamblea convocada por el obispo e integrada por sacerdotes consagrados, consagradas, laicos, laicas, que forman parte del pueblo de Dios y que reflejan, de alguna manera, la realidad de toda la iglesia diocesana. Una asamblea, entonces. Bueno, el camino que venimos recorriendo en nuestra arquidiócesis tiene un espíritu sinodal. Y dentro de las previsiones estaba esto de en algún momento realizar un sínodo. Quería destacar esto, es decir, es una idea disparada en algún sentido por un hermano, pero discernida en el seno de la comunidad arquidiocesana. Son muchas personas que han dado su parecer. Entonces, bueno, en algún momento también a mí surgió la duda, de decir, pero ¿será conveniente? ¿Nos animaremos a esto? Y a mí me ayudó a decir, bueno, pero no lo has pensado vos solo, no es una ocurrencia tuya. Hay una serie de miembros del pueblo de Dios que han respondido con cuidado y entusiasmo. Entonces, bueno, también a través de esto el Señor nos va hablando. Por eso surgió la... Padre, para los jóvenes esta invitación del sínodo es algo novedoso, no lo conocemos en profundidad porque no hemos tenido la oportunidad a lo mejor de vivir otra experiencia parecida. Mi pregunta, ahí en el video veía que decía todos somos partícipes, todos estamos invitados. Concretamente, ¿quiénes son los agentes sinodales que van a participar? Y particularmente como jóvenes, ¿cómo podemos participar del sínodo? Bueno, me parece una pregunta interesante. La asamblea del sínodo tiene su mecánica en el sentido de que son miembros de las distintas comunidades que son especialmente elegidos para integrar la asamblea sinodal. Nosotros hemos tenido acá la experiencia de estas jornadas pastorales, de estas asambleas, que han sido numerosas, a veces han llegado hasta 1,000. Nosotros para una asamblea sinodal pensamos un número un poco más reducido, alrededor de 250 personas, pero haremos en el año que viene un proceso de discernimiento en cada comunidad de manera tal que los laicos, laicas, consagrados, consagradas, sacerdotes que sean elegidos para integrar la asamblea sinodal van a tener que, reunir las condiciones de un determinado perfil y con una disposición para participar en esa asamblea. Tiene en este sentido, podríamos decir así, una mayor formalidad. Esperamos, sí, también que en ese ámbito de representación, esto será una tarea de la Vicaría de Pastoral, ver que haya también una representación de los jóvenes, evidentemente, que van a ser quienes van a continuar la tarea. Un sínodo lo pensamos para 20, 30 años. De hecho, el sínodo anterior fue en el 86, o sea, hace 30 años que se realizó y ha ido, de alguna manera, inspirando nuestra tarea. Pensamos que este sínodo puede también inspirar la tarea de los próximos años en las cuales los jóvenes hoy que ya participan van a ser protagonistas con responsabilidades especiales. Continuarán nuestra tarea. La tarea previa al sínodo,
¿Cómo va a llegar a las comunidades? ¿Qué, más o menos en qué, cómo se va a poder ayudar también en la preparación del material del sínodo? Bueno, muy bien también la pregunta. Hemos ya nombrado un relator, como se llama, que es el padre Eduardo Casas, lo conocemos porque en algunas de las jornadas pastorales él también ha tenido momentos de iluminación proponiendo algún tema. El padre Eduardo ha constituido un pequeño equipo de la relatoría, que va a ser el encargado de ir precisando el tema y brindando los elementos de consulta para que en las distintas comunidades parroquiales, movimientos, asociaciones, congregaciones religiosas, colegios, tengan oportunidad de conocer la temática y de hacer sus aportes, de expresar sus opiniones. Por otro lado, también hemos constituido otro grupo que va a coordinar el padre Carlos Ponza, que va a estar dedicado a el diálogo con otros con otras instancias que probablemente no participan tanto de la vida eclesial, pero que queremos escuchar y con los cuales queremos dialogar. El tema más preciso de nuestra asamblea sinodal va a ser el primer anuncio del Evangelio. Lo que los especialistas suelen hablar de el kerigma. ¿Qué es kerigma? Es proclamación, es una palabra griega que quiere decir proclamación, anuncio. La noticia que daba un heraldo. Bueno, el primer anuncio del Evangelio. ¿Por qué? Porque esto lo van a decir los catequistas, los docentes, los chicos llegan a la catequesis, llegan al colegio católico que sus papás han elegido y no saben hacer la señal de la cruz. Esto está indicando que en las familias, en las comunidades, en la sociedad, como que se ha cortado la cadena en la transmisión de la fe. Y que tiene que volver a resonar el primer anuncio del Evangelio. Pero no solamente en favor de los otros. Todos tenemos que volver a escuchar este primer anuncio y tenemos que sentirnos concernidos por ese primer anuncio. Claro, en el sínodo tenemos que profundizar un poquito, ¿qué? Pero si quisiéramos decirlo en pocas palabras, el primer anuncio es esto: Jesucristo te quiere, Jesucristo dio la vida por vos, Jesucristo te salvó. Y Jesucristo quiere ser amigo tuyo, establecer una relación, que haya un encuentro. Pensemos que a veces nuestra vida cristiana es como si, bueno, tenemos que sostener un conjunto de verdades y practicar una serie de normas. Y se nos pasa lo fundamental, que es amistad, encuentro, amistad, intimidad con Jesús. Este es el punto. Tiene que volver a resonar. No solamente en los niños, en los catequizando, en los alumnos, también en los adultos, también en los curas, también en el obispo. Tendremos que profundizar un poquito qué es ese primer anuncio, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, quiénes tienen que hacerlo. Después vendrá toda la tarea de profundización de ese primer anuncio. Yo me encuentro con Jesús, mi vida tiene que tener otro rumbo.
pero como dice el Papa en Evangelii Gaudium, es el primer anuncio, no solo porque está al principio y después uno ya se olvida, sino porque siempre tiene que volver a eso. Pero hay un texto en la Escritura que es muy bonito, que es en el libro del Apocalipsis, la carta a la iglesia de Éfeso, donde el Señor le dice a esa iglesia todo lo bueno que ha hecho y cómo le reconoce y le agradece las cosas buenas que ha hecho. Dice, pero tengo algo que reprocharte. Perdiste el amor del principio. Y no es un reproche amargo, es un reproche esperanzado, porque le dice, vuelve como antes, vuelve como antes. Qué lindo que nosotros lo escuchemos en Córdoba, a lo mejor digamos, bueno, por ahí se nos ha oscurecido un poco, pero el Señor nos dice, vuelve como antes, enamórate de nuevo del Evangelio, pero del Evangelio vivo que es Jesús. Tenemos que hablar de Jesús. Recordemos lo de Aparecida. Jesucristo es el mejor regalo que puede recibir una persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos pasó en la vida. Darlo a conocer con nuestra palabra y con nuestras obras es nuestra alegría. Ese es el tema del sínodo. Me encantó escucharlo, Monseñor. Y creo que es muy importante esto que usted decía, de primero sentir nosotros el querigma, ¿no? Volverlo a escuchar. Porque creo que por ahí el hecho de estar en una relación con Jesús habitual, nos hace pensar que ya está todo hecho, ¿no? Y creo que cada etapa de la vida, cada nueva situación laboral o lo que sea, como que hace que necesitemos nuevamente el querigma, ¿no? Porque es un nuevo llamado de Jesús al que hay que responder con novedad y con amor. Así que le agradezco, creo que esto puede ser una... Si todos abrimos el corazón, puede ser un buen empuje para la iglesia en Córdoba. Qué lindo eso que acabas de decir, hermana, porque es así, es así. Cada nueva situación, por una alegría o por una pena, es un llamado del Señor. Y algo me quiere decir. Y descubrir ese mensaje y hacer que se interiorice y que se refleje en mi vida es una Padre, en esta invitación, como decía la hermana, a renovar nuestro corazón, a renovarnos como iglesia, en este camino que vamos a hacer hacia el sínodo, ¿qué recomendación nos podría dar o qué tips para ir preparando el corazón? Si tuviera que decirnos cómo irnos preparando, ¿no? Muy bueno esto. Lo primero, yo diría, pedir. Hemos dicho, el sínodo no es un proyecto nuestro. Es una gracia que recibimos y que tratamos de decodificar. Pero es una gracia. Y entonces, lo primero, rezar. La comisión antepreparatoria realizó dos tareas importantes. Preparó la carta pastoral con la cual hicimos el anuncio del sínodo y ahora la oración por el sínodo. Entonces, que en las comunidades nosotros recemos por el sínodo. Yo, miren, en esta visita a Roma con ocasión de la canonización del cura, yo a San José Gabriel le he pedido en nombre de la iglesia que está en Córdoba dos cosas. La primera es que intensifiquemos todos la comunión, que vivamos realmente una experiencia de caminar juntos. Y le he pedido que nos acompañe en la realización del sínodo. Entonces, lo primero, la oración. Segundo, cuando la
Secretaría General del Sínodo, que va a estar a cargo de Monseñor Pedro Torres como secretario general, y como secretario adjunto va a estar el padre Roberto Giardino, en coordinación con la relatoría, van a ir proponiendo a las comunidades distintos instrumentos de consulta. Entonces, participar. Eso sí, yo pido que se trabaje en las comunidades para que lo que vaya llegando y finalmente elabore la relatoría sea un instrumento de trabajo que a los sinodales les sirva, porque refleja también el sentir de toda la comunidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando se hizo este trabajo para elaborar el diagnóstico pastoral, después de recoger la primera consulta, la comisión de redacción hizo una primera elaboración que se llamaba Conocer, Abrazar la Realidad, una cosa así. Yo participé en una asamblea, recuerdo, creo que en la parroquia San Roque, y después que leímos eso, la gente dijo espontáneamente, esto refleja lo que nosotros dijimos. Bendito sea Dios, fue un regalo que nos hizo el Señor. Ojalá también nosotros podamos hacer un trabajo semejante a eso, de forma tal que a la asamblea sinodal llegue una cosa que ha resonado y ha sido trabajada en las comunidades. Entonces, oración, aporte. Bueno, no, quería justamente preguntarle sobre esto. Usted hoy en la bienvenida, en el momento de bienvenida, nos decía que el sínodo no quede en un documento únicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo concretamente nosotros en las comunidades parroquiales, en Saldán, ¿cierto? Cada uno en su parroquia, ¿cómo después vamos a poder implementar el sínodo? O sea, lo que nos pida el sínodo. Claro. Es un documento de trabajo a partir del cual se reflexiona y se, y como el mismo nombre lo indica, se trabaja en el sínodo, y el sínodo hace normalmente propuestas al obispo. Esas propuestas son normalmente votadas, ¿eh? Y resulta un conjunto de propuestas que después el obispo tiene que estudiar y ver cuáles de ellas asume. Yo creo que ese es un punto también delicado, porque pueden ser, no sé, 10, 15, 20 propuestas y no podemos hacer 20 cosas al mismo tiempo, pero probablemente entre esas 20 hay algunas que se destacan, que son más importantes y que decir, bueno, vamos a poner el acento en esto para llevar adelante el primer anuncio. Queremos insistir en estas cosas. Entonces, será también una tarea del obispo, de todos los que han trabajado en el sínodo, ver cómo constituimos una comisión que se encargue de implementar y de acompañar la concreción de lo resuelto en el sínodo y asumido por el obispo. De las cosas que creo que es importante que redescubramos, que el primer anuncio no es solamente del obispo, de los sacerdotes, de los consagrados. Todo bautizado está llamado a hacer el primer anuncio. Dios te quiere abrazar. Abrile tu corazón. Estás en un momento importante en tu vida, quizá definitorio. Ábrite al amor de Dios. Ese es el primer anuncio. Jesús te quiere. Jesús espera que vos le abras el corazón. Y eso lo puede hacer una mamá con sus hijos, un abuelo con sus nietos, un trabajador con sus colegas, un profesor con sus alumnos, un joven con sus compañeros. Nos va a concernir a todos, ojalá que sí. Por supuesto, también esto lo planteamos, ¿eh?
El Evangelio no se impone, se propone. Y es lo que hacía el cura Brochero. Decía, acá vengo a darles música. Y los invitaba a los ejercicios. Ahora, después de los ejercicios, el cura no se ponía a controlarlos si vivían cristianamente o no. Le había ofrecido el anuncio, la posibilidad de un encuentro con la gracia. Después, la vida de cada uno queda en las manos de cada uno. Y eso, nuestra vida cristiana tiene que ser vida con libertad. Y nuestro anuncio tiene que ser una apelación a la libertad de cada uno. La fe no se impone, se propone.